Good evening. Good evening. Hello, hello. Hi, Wilson. Vamos a ver. Okay, class. Welcome back to your English class. Let's find out what is the topic for today. Let me see. Weather and seasons. Okay. Weather and seasons. Y si les pregunto, how is the weather today? How is the weather today? What can you tell me? How is the weather today? It's cold. It's cold. Okay. Wilson, how is the weather today? It's cold. It's cold. Marcia, how is the weather today? Hi, teacher. It's raining in Santa Tecla. Really? It's raining in Santa Tecla. Wow. There we go. Okay, remember, hagamos un repaso. Before we start with the class, this is what we were covering yesterday. When we want to talk about the weather, remember that we are going to use adjectives like these ones. Sunny, cloudy, windy, foggy, cool, cold, icy, rainy, snowy, stormy, thundery, hot, warm, and freezing, okay? So, let me show you the topic for today. Just give me 1 second. Voy a conectar mi laptop, okay? Just 1 moment. Bien, ¿qué día es ahora? What day is it today? It is? Thursday, 22nd. There we go, Thursday, September 22nd. Thursday, September 22nd. It means that in today's class, we are going to finish with section number 4. Ya vamos con la sección 4, casi terminamos. And what is the topic that we have today? Let me show you. Es un tema que igual es muy bonito. Miren, section number 4. The present continuous. Present continuous. And we are going to make questions. Creo que esa ya la vimos, las yes, no questions. So, vamos a retomarlas nuevamente. Con el present continuous. This is class number 12. Este sería la sección 4 o el final de la sección número 4, ¿ok? No olvidemos estar al día con los ejercicios, cualquier consulta. He visto que nos apoyamos entre compañeros, perfecto. Igual he estado pendiente de apoyarles a algunos cuando tienen consultas. Y sí, luego de la clase voy a estar revisando el chat si hay alguien más que me ha solicitado ayuda para poder ayudarles ahí con cualquier ejercicio. Let's go to the platform. Remember that if you want to review, si quieren repasar, review these topics, you can go to the platform and you can watch the videos, you can practice the conversations because we need to practice. Es la mejor manera de que no se nos olvide nada, okay? Practicing, repeating the vocabulary. Making questions, making sentences. Okay, que sea esa nuestra meta, ¿sí? El día de ahora vemos vocabulario. Ah, weather and seasons.
al siguiente día tratar de recordar, de repasar todo lo que hemos visto para que no se nos vaya olvidando, ¿ok? Esa es nuestra meta. Ya tenemos a 13 en la clase. Muy bien, ok. Vámonos, section number 3. No, number 4, sección número 4 ya. Y nuestro último tema se ubica acá. 4.13, present continuous and yes, no questions. Vamos a ver de qué se trata ahora. Here we go. Empecemos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. Okay, before we continue, let's explain about this. Expliquemos qué estamos viendo. In English, we have three types of statements. Cuando yo les diga statements, esta palabra, statements se refiere o es lo mismo que una oración, ¿ok? Oración, statement es lo mismo. Entonces, en inglés tenemos tres formas o tres tipos de oraciones. ¿Será que sabemos cuáles son? Si no, les ayudo. Tenemos las oraciones de tipo affirmative. Negative. Ajá, muy bien, negative. Y les podemos llamar questions o les podemos llamar interrogative. Entonces, lo más común escuchar nosotros esto, affirmative, statement, negative, statement, and interrogative, statement. ¿Qué les dije que era un statement? What is an statement? Oraciones. De oración. Entonces ustedes fácilmente pueden escuchar las tres formas. Affirmative, negative, interrogative statements. Muy bien. Luego de haber dicho esto, les pregunto. ¿Qué tipo de statements do we have here? ¿Qué tipo de oraciones tenemos para practicar ahora? Affirmative. Interrogative. Oh, very good job. Interrogative. Interrogative statements using the present continuous. Estamos hablando de cosas que están pasando en el presente, ¿cuándo? En este momento, in this moment. Para eso necesito la estructura del present continuous. ¿Cuál es esa? Verb to be. ¿Cuál es el verb to be?
am, is, are. Are. Those are the three forms of the verb to be. Subject. Subject. Verb. En este caso puedo utilizar pronombres o puedo ocupar nombres para el sujeto. Ya le vamos a poner ejemplos. Verb. And we are going to add ing. Esas tres letras, ing, ing. And of course, we want to have a complement. And please, no se nos olvide algo más, el question mark. Y ahí está nuestra fórmula para formular preguntas con el presente continuo. Siempre que tengamos preguntas con el presente continuo y estemos utilizando el verb to be, fácilmente puedo responder utilizando un sí y un no. Are you wearing a suit? ¿Están vistiendo un abrigo ahorita? Are you wearing a suit? Podemos decir, yes, I am. No, I'm not. Are you wearing a black shirt? ¿Están vistiendo una camisa negra? Yes, I am or no, I'm not. No, I'm not. I'm not. Ah, ok. Eso es para información personal. Is she, está ella vistiendo botas? Is she wearing boots? Lo mismo, miren, podemos responder con un sí o con un no. Are they, están ellos. No importa el sujeto que tengamos, igual puedo responder con un sí y con un no. Bien, esa es la introducción. Veamos qué más nos dice el video. Here we go. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you. The verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. Okay, you eat and dinner. ¿Quiere que hagamos una pregunta con you eat and dinner? Vamos a ver cómo nos va. You eat dinner. Subject. Okay, wait. Subject. Verb, complement. ¿Cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan todavía? Repasemos la fórmula. Verb to be. Verb to be. ¿Qué le sigue? Subject. Subject. Very good. Subject. Verb. Verb. Very good. Verb. ING. Exacto. Complement. ¿Y algo más? Interrogación. Muy bien. Question mark. Muy bien. Let me pick a different color. From these three words, ¿cuál será el verb to be? ¿Será que lo tenemos por aquí? No está el verbo to be. Pero como sé cuál es el sujeto, inmediatamente sé cuál es el, la forma del verbo to be que voy a utilizar. Are. Are. You are. Acuérdense. Are. You are. Entonces ponemos are. ¿Cuál es mi sujeto? You. You. Are you. What is the verb? Hearing. Eating. Dinner. What is the complement? Dinner. And question mark. Are you eating dinner? And that is the question. Como esta es una pregunta hacia ustedes, necesito saber si ustedes están comiendo o cenando ahorita. No, I am not. Okay, it is. Are you eating dinner?
No, I'm not. No, I'm not. Okay, Jenny, are you eating dinner? One more time, are you eating dinner? Okay, ¿verdad que no sé si soy yo o se escucha entrecortado el micrófono? De... Hay mucha interferencia. Se escucha entrecortado, no sé, pero ¿verdad? No se sabe qué micrófono es. Tal vez, Jenny, tal vez revisa el micrófono porque se le escuchó cortado. Se escucha todavía. Se escucha todavía. Tal vez está mal conectado. Vaya. Ok. Pues sí. Tal vez así, sí, porque no le alcancé a escuchar. Sí vi el movimiento de labios, pero no escuché. Vamos a ver. Ahora sí me escucha. Ahora sí, ahora se entiende perfectamente, Jenny. Ahí sí. No, I am not. Very good job. No, I am not. No estoy comiendo. Bien, sigamos con el video. Fíjense que no es tan difícil hacer preguntas. Creo que la parte un poco más compleja es, bueno, no ninguna de las tres, ni interrogativas, afirmativas, ni negativas. Let's continue. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a eating. Progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. Okay. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. Okay. We have 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 ejemplitos acá. 5. He drink water. She study English. They play soccer. John watch TV. Jason and Richard draw in the art class. Voy a tomar la primera. He drink water. Hagamos una y luego vamos a tratar con los compañeros de a ver cómo nos va elaborando preguntas. Pero va a ser una de nuestras actividades después de la asistencia. Okay. How was it? Se me olvidó. He drink water. He drink water. Lo voy a escribir aquí. He drink water. Ok, ¿cómo hacemos la pregunta? Tengo el sujeto que es he. Entonces, ¿cuál forma del verbo to be? Voy a usar am. Is or are? Is. Is. Muy bien. Is. What is the subject? He. He. What drink. Is the verb? Drink. Drink. Y le agrego ing. Water. What is the complement? Very water. Water. Is he drinking water? Yeah. Very good job. Ok, entonces repito, la regla que tenemos que seguir para que no nos cueste, no nos confundamos, siempre es saber las formas del verbo to be. No olviden esto, que el verbo to be tiene tres formas. Este es un verbo especial, ¿ok? Siempre el verbo to be va a ser am, is, and are. ¿Por qué? Porque estoy hablando del presente y estoy utilizando el verbo to be. Am, is, and are. ¿Con quiénes ocupo am? ¿Quién se acuerda? Am. I. I.
Muy bien. Solo con I am. Es el único que lleva I. Lo voy a poner así. Esperen, aquí tengo más espacio. Right here. I, y decíamos, I am. How about you? You are. You are. Luego voy a poner he. She. Is. Estos tres, ¿con qué van? Is. Is. Y luego tengo we and they. Voy a hacer un cambio. Okay. Voy a poner you aquí abajo también. Acuérdense que you puede ser utilizado para singular y para plural. You are, they are, teacher, and we are. Tell me. Solo yo no veo la pantalla, no la he compartido, o todos no la vemos lo que está haciendo. Yo sí la veo. Yo no. Yo sí veo. Ay, bien. La voy a volver a compartir, no se preocupe. Yo me quedé en la anterior. La voy a compartir nuevamente, don't worry. Gracias. ¿Ahora? Igual. Sí, no, yes. Yo la sigo viendo. Ay, sí, la sigo. Thank you. Muy bien, siempre díganme porque puede ser de que no haya cargado para algunos por el internet o quizás yo estoy solita en la pizarra, but don't worry. Ok, acordemos las tres formas del verbo to be. Esta es la pieza clave para que no me vaya nada mal elaborando preguntas. Saber cuál va a ser la forma del verbo to be. I am, es el único que lleva am. He, she, and it. Van a llevar is. We, they, and you llevan la forma are. Okay? I am, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. Questions, preguntas, chicos, preguntas. Javier, tell me. Sí, yo tengo un vago recuerdo acerca de la conjunción ING, pero se me ha olvidado cómo es que se le llamaba antes. Pero sí me acuerdo que tenía un nombre en específico, con el cual uno lo identificaba. El gerundio. Ajá, exacto. Ah, eso es verdad. El gerundio. ING, sí, si no me equivoco. Sí, les explico que pues sí. Gerundio, sí, muy bien. Hasta yo me acordé de ese nombre. Gracias. ¿Saben que en español el ING o esa terminación ING es como que en español yo está diciendo ando o está diciendo endo? Yes. Entonces, digamos, tengo el verbo jugar. Sería jugando. Leer. Leyendo. Ah, leyendo, no leyendo. Leyendo, muy bien. Correr. Corriendo. Corriendo. Dormir. Durmiendo. Durmiendo. Nadar. Nadando, soñar. Soñando, soñando, hablar, hablando y así. Entonces en inglés es lo mismo. Es como que tenga mi verbo en su forma normal o en el presente jugar. ¿Qué pasa si yo vengo y le agrego ing? Ya no es jugar, sería jugando. Si tengo el verbo sleep, dormir. ¿Qué pasa si yo le agrego ing? ¿Sería? Durmiendo. Durmiendo. Sleeping. ¿Y qué pasa si yo tengo el verbo talk, hablar, y le agrego ing? ¿Sería? Hablando. Entonces, lo que estamos preguntando ahorita es esto. Are you, estás tú? ¿El que me pide o que me pregunta? Comiendo, y tenemos un complemento. Cena. O estás cenando, si lo traducimos en español. Are you eating dinner? Is he, está él. ¿Qué le estamos preguntando? Bebiendo. Ajá, ¿el qué? Agua. Agua. Entonces ya ven. Sí, es lo que estamos consultando. Si en este momento, por eso es presente continuo. ¿Estás comiendo? ¿Estás escuchando?
estás leyendo. Y para hacerlo como una oración más completa, damos un complemento. Estás leyendo tu libro, estás revisando Facebook, estás comiendo en la clase, no sabemos, ¿verdad? So, are you sleeping in the class? Are you checking Facebook right now? Entonces, esa es la estructura que estamos viendo. Vámonos, primera actividad. First activity, let me send you the picture. Lo tomo de la plataforma, ¿ok? You are going to make 1, 2, 3, 4, cuatro preguntas ahorita, 4 questions, se las envío a WhatsApp y ya saben que lo vamos a hacer de la misma manera que lo hice yo, utilizando la estructura del ING. Here we go, ok, just give me one second. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, no? Yes. Muy bien. Serían preguntas, ¿verdad? Sí, ahorita sí preguntas. Questions. Nada de afirmativo, negativo. No, hagamos preguntas ahorita. Questions. Ok. Before we go, mejor antes de que nos vayamos, voy a pasar la lista, ¿ok? Para que trabajemos tranquilo ya. Ok, grupo de 7 a 8. Here we go. Aquí está. Very good job. Ok, give me one moment so I can check the attendance list. Say here or present. Grupo de 7 a 8. Andrea Michelle Espinosa. Andrea Nicole Ramos. Brian Ernesto Elías. Present teacher. Excelente. Diana Gabriela Escobar. Fátima Elisa Marroquín. Present teacher. Very good. Glenda Elizabeth León. Gloria Carolina Martínez. Héctor Adalberto Velado. Present teacher. Very good. Iris Yolanda Calderón. Present teacher. Excellent. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present. Okay. Jorge Alberto Ramos. José Enrique Orellana. Present. Excellent. Catherine Roxana Sandoval. Present teacher. Okay. Marcia Beatriz Lowes. Presente, teacher. Ok. María Elena Ibarra. Present, teacher. Excelente, María Elena. Miriam Edith Trigueros. Present, teacher. Ok, Miriam. Sandra Carolina Méndez. Present. Coach. Hi, llame. Ya me llamo. Es que fíjese que la compu se me está trabando. Okay. Y no sé si ya pasé lista. Yes. Andrés, la segunda en la lista. Ahorita, Andrea. Sí, le mandé una foto a Juan porque sí se me... O sea, se cerró. Ah, ok. Y ajá, y me parecía que el micrófono me estaba fallando y por eso no le contestaba. Vaya, don't worry. Gracias, Andrés. Sí, no he revisado ahorita WhatsApp. Ya voy a revisar, don't worry. Gracias, coach. Wilson Javier Flores. Present teacher. Very good job. Okay. And Jenny Carolina Ardón. Present teacher. Excellent. Okay, so vámonos a los grupos y tratemos de apoyarnos, okay? A ver qué tal nos sale. Ya las hicieron, ya terminaron, ¿no? O necesitan irse a grupos.
Yes, no. Teacher, yo no tengo ahorita WhatsApp. Disculpe. Entonces, ok. Entonces, creo que la puedo escribir por el grupo. Hola, teacher. Miriam, dígame. Piense de que yo ahorita quizás no pudiera hacer el ejercicio porque de ahorita vengo saliendo del trabajo, incluso en el carro voy, que ya voy ya para la casa, entonces no puedo estar escribiendo. Vaya, no hay problema, gracias por avisarme. Vaya. Bueno. Vaya, entonces se los voy a enviar aquí en el chat. Y trabajemos lo individual, solo me dicen teacher, ya terminé, ¿ok? Para que no tengamos el problema. ¿Cuál es la primera? Sí. Okay, try to make the questions. Okay, they play soccer. They play soccer and John watch TV. La primera creo que ya la hicimos. He drink water. Jason and Richard. Draw in the art class. Okay, there you have. Chequé en el chat aquí de Zoom y ahí están las cuatro últimas que vamos a hacer. Luego ustedes me van a ayudar a escribirlas. Les voy a activar la pizarra y ustedes van a ver cómo nos vaya en la pizarra interactiva. ¿Okay? Cinco minutos. Don't worry. Sigan trabajando mientras yo abro mi pizarra. Listo, teacher. Very good job. Vamos a ponerlas por aquí. Let me make it bigger. Okay, esta pizarra es más interactiva, ¿saben? Hay dos tipos de pizarras en Zoom. Pero sí es un poquito más complicado de usarla. As you see. Por eso casi no la uso. Siento que se traba. I cannot. Bye. ¿Quién más terminó ya? Who else already finished? Listo. Very good. Okay, no. Vámonos a la vieja confiable. Mi pizarra. Esta me gusta más. Muy bien. Vamos a pegar aquí el contenido y voy a habilitarles para que ustedes puedan escribir clase. Okay, la voy a numerar. Número uno, tell me, what is your question? Drugs, ¿qué es? Draw significa draw. Dibujar. Ah, thank you. Very good. Draw, dibujar. Y ya cuando tiene el ING, ¿cómo se pronuncia? Drawing, drawing. Drawing, gracias. Excellent. Draw, drawing. Okay, so look, ahí tengo ya los espacios disponibles. Y veamos, do I have volunteers? Tengo voluntarios.
Quien quiere escribir, quien le gusta escribir en pizarra. What happened? Aquí está, control remoto. Les voy a compartir a... Ok, ¿quién? Who wants to write? ¿Quién es el first volunteer? Primer voluntario. Say, me, teacher. Me, teacher. Yo. Ok. I. Vi que Sandra, Jenny también, ¿verdad? Sandra, Jenny. Vamos con Sandra primero. Ok, Sandra. Veamos, Sandra, si puede escribir en la pizarra. Ahí está, muy bien. Le aparece la barra. Hay una barrita que aparece de ayuda y aparece la opción de escribir. Si no le ayuda, no se preocupe. No me sale. Vaya, ahorita se lo ubico. Don't worry. Yo voy a mover ahorita. Vaya, dejamos acá. Y voy a poner pizarra texto. ¿Ya puede ver la barra? Sí. Vaya, vamos. Uy. No se preocupe. Solo minúscula me sale. ¿En serio? Ah, ya. Ah, ok, great. La segunda, compañera. Ah, ajá, eso estaba viendo yo. Ah, pero esa es la primera. Ah. Muy bien, vamos con la segunda. Don't worry. Borremos y escribimos la segunda. Excellent. Is he drinking water? Is the first one. Ah, ok. Mm-hmm. Is she studying? Don't worry, we have time. Tenemos tiempo. English. Ah, no se va, va con mayúscula. Ah, muy bien, nos acordamos. English, siempre con mayúscula inicial. English. Y el signo de interrogación. Ok, ¿alguna corrección, clase? ¿Algo que querramos? En starting lleva siempre la Y. Ah, muy bien. Así, like this one. Yes. Okay, very good job. Excellent. Vamos a ver, ¿quién era el siguiente? Who wants to be the next one? Solo voy a hacer algo. Bueno, aquí está. Next one. Yo voy a intentarlo, teacher. Muy bien, Jenny. ¿Y quién más? Iris. Iris va con la tercera. Pizarra. Ah, no, primero el control. Vaya, vamos. Jenny. Y le ayudo ahorita. Vamos, Jenny, aquí. Go. A ver si puedo, porque en una tablet estoy, teacher. Ok. No me sale. No le sale. Ahorita, ahorita. Nada, no sale, ni el puntero. Sí, sí, ahorita sí me está saliendo para escribir. No sé si, no, ¿verdad? No, no sé, no ha pegado. Sí, puedo ver el R. R. Ok. Continue.
Sí, se nota. Se ve lo que estoy escribiendo. Sí, estoy viendo. Are they... Ahí está. ¿Y ahora? Uh-huh. Solo vemos el are and they. Are they. Pero no me ¿ahora? Ah, no. Ajá, pero salió por arriba. Playing. ¿Pueden verlo arriba, clase? Yes, sobre sí, la primera. Sobre la primera quedó. No sé por qué se ve así. Lo siento. Don't worry. Va, tal vez, pero sí, are they playing? Complementelo, ha hablado, Jenny. Are they playing? Soccer. Vaya. Soccer. Vamos a ver, muy bien, si a alguien más le funciona escribir. Vamos a ver, are they playing soccer o no? Ah, pero ahí sería, ok, hago algo ahorita, don't worry. Control, aquí está. No me deja, ahí está, muy bien, don't worry. Sí, no sé por qué se puso así. Número dos, are they playing soccer? Ok, ¿quieren el tercero? ¿Quién era? Yo. Vaya, playing. Soccer. Pero no, nunca lo he hecho en el lapicito. Vaya. ¿O dónde? Ahorita, Iris. Just give me one second. Iris. Creería que con el teclado, compañera. Ajá, es que fíjense que depende, también depende del dispositivo en que están. Sí, porque yo estoy con el celular. Veamos si le funciona, si no, pues don't worry, yo lo escribo. En el lápiz. Ahorita, no. Iris. Vaya, ya tiene el control de la pantalla, le ayudo ubicando en dónde va a escribir. Ah. Ahí está el cuadro. Go. Vamos a ver si puedo. ¿Dónde escribo aquí? No sé dónde escribo en el teléfono. Ok, entonces díctemela. Va. Is John watching? There we go. TV. TV. Question ¿qué? Mark. Yes. Ok. Teacher, ¿hay otro voluntario? ¿Puedo participar yo en la última? Mark, ahí está. ¿Quién quiere? Héctor. Yo, teacher, sí. ¿Será que hay un voluntario o puedo participar todavía? No sé si había alguien más antes. No sé. ¿Me corrigen ustedes? Si no, le damos la oportunidad a Héctor, ¿será? A question. Mark. Héctor. Teacher, a question. Ajá, what is your question? I'm sorry. Se pudo haber puesto is he también o se tendría que llevar el nombre siempre. Sí, podemos poner is he watching TV. Ah, okay. Muy bien. Thank you. Is John watching TV? That's okay. Very good. Ok, Héctor ya tiene el control de la pantalla. Vamos. A ver. No me agarra el teclado, teacher. Pero yo, ¿se ve que estoy escribiendo? Yo no veo nada. ¿Se ve que... Not really. Pues no hay visto. Espere, creo que... Ahí está, excelente. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Va, espera, ahí sí lo voy a escribir bien. Ok. Permítame. Ahí está. Are they drawing in the art class? Ok, muy bien. Fíjense que me gustó mucho lo que hicimos, que en este caso sustituimos Jason y Richard y estamos utilizando un pronombre. Muy bien, solo tal vez la única corrección es esta, la inicial mayúscula.
y class, que lleva doble. Ah, ¿así les quedaron, chicos? Thank you. Yes. Do you have different answers? No? Do you have the same? No. Okay, so as you may see, this is not difficult. No es difícil. It's not difficult at all. Okay, but if you want to have this information, le voy a enviar este cuadrito porque ahorita solo hemos utilizado las preguntas, pero no hemos repasado las respuestas, okay? I'm not. You're not. She's not. We're not. They're not. It's not. Esto es por si ya nosotros queremos hacer affirmative statements. Acá ya no tengo preguntas. Si no, les voy a compartir eso también. Por si queremos hacer affirmative and negative statements sobre cosas que están pasando en este momento. Okay. Pero vamos a ver. Let's practice right now. Are you wearing boots in this moment? Are you wearing boots in this moment? ¿Están usando boots? No. I am not. I am not. Are you wearing shoes in this moment? No. I am not. No, I am not. Are you wearing high heels in this moment? No, I am not. No, teacher, I am not. Are you listening to music in this moment? No, I am not. In the class. Not in the class. Are you sleeping in this moment? No, I am not. Are you listening to the class in this moment? Yes, I am. Very good job. Entonces, ¿para qué nos sirve el presente continuo? Para expresar acciones que están pasando cuando. In this moment. For example, what comes to your mind? ¿Qué se imaginan que está pasando en New York in this moment? What is happening in New York in this moment? ¿Qué creen que está pasando? Ni idea. Mucha gente está trabajando. Probably people is working. You know, we are going to visit New York right now. Vamos a irnos a New York. Existe algo que se llama EarthCam, cámaras como de la Tierra. Y fíjense que son cámaras en vivo. Y ustedes pueden ir a cualquier lugar del mundo. Ok, siempre y cuando exista una cámara de estas en esa ubicación. And you can easily watch what is going on. Pueden ver qué está pasando. So, let's see what is going on in New York in this moment. Okay? Most of the cameras are in the United States. La mayoría están en Estados Unidos. Así que en El Salvador hay un par de estas cámaras también. Así que si somos curiosos, ahí pueden ver lo que está pasando. Times Square. Times Square. Have you ever heard about Times Square? ¿Qué escucharon de Times Square? Yes. Yes, right? It's a very famous place. And we are going to watch what is going on. Vamos a ver. Esperemos que nos cargue rápido la cámara. I really like to come from time to time. Me gusta venir de vez en cuando y ver qué pasa, you know. Whenever I don't have anything to do. Cuando en realidad, en serio, no tengo nada que hacer. I really like to come and take a look at these cameras. Okay. Let's cross our fingers. Crucemos los dedos para que nos cargue. Si no, nos vamos a otro lugar. Okay,
Times Square. Miren, aquí pueden ver el clima también, la temperatura, cómo están. Podemos ver qué está vistiendo la gente. But now, no cargó right now. Busquemos otro lugar en rapidito. New York. Harbor Cam, Bird Cam, New York. Solo hagamos la búsqueda en general. Okay, Times Square. Probably this one is going to work. Si no, ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Para que ustedes vayan y vean qué está pasando en un momento. It's not loading. Bien, lo voy a dejar cargar. Ahí está. Ahí sí ya cargó mientras dejé de compartir. Ok, look, this is alive. Está pasando en este momento. This is live. Ok, what can you see? What's going on? ¿Qué está pasando? ¿Qué oraciones podríamos nosotros hacer? What is happening in this moment? ¿Qué está pasando en este momento? What is happening in this moment? They are driving. They are driving. Ellos están manejando. Ok, pongámoslo en general siempre. Or people. Is driving, they are driving. ¿Qué más ven por ahí? The people is walking. People is walking, están caminando. Muy bien, ¿qué más podríamos resaltar de acá? How is the weather? ¿Cómo creen que está el clima? How is the weather? Is it raining in this moment? Probably. No, is it not? I guess not. Is it sunny in this moment? No, yeah. It's not sunny because it's night. Are they walking? Are people or is people walking? Están caminando? What do you think? Yes, they are. Yes, they are. ¿Qué más les digo? Are they eating in this moment? ¿Están comiendo? ¿Qué piensan? Are they eating? Yes. Yes, they are. Yes, they are, right? Yes, they are. Okay. Tal vez no hubo tanto movimiento, pero sí es mi internet clase. Tal vez su internet es mejor. Ahí les va a cargar. Ok, y no vamos a visitar una de El Salvador por el tiempo, but look, antes que nos vayamos, miren la plataforma. En la plataforma tenemos el último ejercicio, exercise, or in this case, section number 4, exercise 4.14. Y que aquí estaban preguntando algunos, teacher, me está costando el exercise 4.14, yes, that is the last one. Look, dice, look at the image below and answer the short, or answer the questions with short answers. Veamos qué está pasando. O vamos a hablar un poquito de lo que están vistiendo, qué están comiendo, para generar las respuestas. Who do I have in the picture? ¿Quiénes están en la picture? Beth. Nick, Nick, Anita, or Anita, John, and Bruce. Are they in the classroom right now? ¿Serán, están en un salón de clases right now? Yes or no? What is your opinion? No. Probably no. Not. No. Are they drinking right now? Yes. Yes, they are. Are they eating food right now? Yes, they are. Are they are speaking right now? Yes, they are. Yes, they are. Are they standing in this moment? De pie. Are they standing in this moment? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Are they smiling in this moment?
Yes, they are. Is this boy, el chico, is this boy sleeping right now? No, he's not. Teacher, entonces, ¿cómo voy a saber cómo responder? Ya sabemos que lo principal es un sí o un no. No. Pero depende del sujeto. Así yo voy a dar mi respuesta. Ya sé que es un sí o un no. Entonces, yo les preguntaba, ¿are they smiling? ¿Están sonriendo? ¿Quién es mi sujeto? ¿Quién es el sujeto en la oración? They. Entonces, como sí, pongo yes. Miren, they are. Sí, ellos están. O en negativo, no, comma, they are not. Siempre tiene que coincidir el sujeto en la pregunta con la respuesta. Is he sleeping? Les preguntaba del niño, is he sleeping? ¿Quién es el sujeto en mi oración? Who is the subject? He. Is he sleeping? What options do I have? I can say yes. Not. He is. Or I probably can say no. He is not. No. Y siempre agrego punto final. But in this case, is he sleeping? No, he's not. Y si les están preguntando a ustedes directamente, are you sleeping? Ahí cambia un poquito la estructura, porque como es una respuesta personal, ya no voy a decir, yes, you are. Miren, no. ¿Por qué? Porque me están preguntando a mí, are you sleeping? ¿Cómo tengo que responder? Yes, I am. Because it's personal information. Este sería el único caso en que no va a coincidir el sujeto de mi pregunta, are you, con el sujeto de mi respuesta. ¿Por qué? Porque es una pregunta personal. Entonces no lo puedo decir, are you sleeping? Sí. Ella está, sí, él está, no. Tengo que decir sí, yo estoy o no, yo no estoy. Con el resto de los sujetos, sí va a coincidir. Miren, are they? They are. Negative? They are not. Is he? He is. He is not. ¿Sí está claro esto? Con el único que no va a coincidir es cuando es una pregunta personal. Are we listening to the class right now? ¿Estamos escuchando la clase ahorita? Are we, ¿cómo respondemos? Yes, we are. Yes, we are. Ok, muy bien. Entonces creo que les quedó claro. Yes. We are. Yes, we are. Questions about this topic. Pregunta. Hi. No question. No? ¿Y con este ejercicio cómo quedó? Teacher. Sí, en la primera tuve complicación. Vaya, ahí podemos comparar. Tenemos dos minutitos, chicos. Vean qué les hace falta. Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Está vistiendo una light green jacket? Sí, sí está. Bruce? Sí. Yes, he is. Number two, is Nick wearing sunglasses? Nick es, creo que es el chico, ¿verdad? Entonces decimos, no, él no está. Brian, tell me.
No, teacher, solo preguntarle, fíjense que yo vi lo del formulario, pero por el tiempo de mi trabajo no me había quedado el espacio de llenarlo. No sé, yo estoy interesado todavía, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé, todavía se puede enviar el formulario. Sí, fíjense que usualmente tenemos hasta la otra semana, que es la semana en que nosotros finalizamos el curso. Siempre se da como de mediación entre curso y curso una semana para que dé inicio el siguiente módulo. Así que sí, okay. Claro, todavía están a tiempo, tendrían estos días y la otra semana. ¿Solo están los horarios en estas horas o hay otro horario? Ahorita sí, solo están de 7 a 8 y los grupos de 8 a 9. El de 7 a 8 lo cambiaron, teacher. Pero creo que fue por la baja asistencia. Fíjense que lo normal es tener grupos de 27. Y sí, vi que este grupo inició bien un poquito, con bien poquitos. No okay. sé por qué. Uh-huh. Pero no, en caso de que ellos decidan no aperturarlo, es por eso, porque hay una matrícula mínima. Matrícula, sí, llamémosle así. Que es 22 estudiantes, ¿ok? Si no se logra con 21 que hayan, no se abre, ¿ok? Porque es requerimiento de INSAFOR, ¿ok? Teacher, uh-huh. Una preguntita, ¿verdad? Ya estamos inscritos, bueno, la mayoría de que estamos ahorita en el grupo, que ya estamos inscritos para el segundo curso, ¿tú sabes todavía? No tengo idea, fíjense. No, a mí solo me dejan saber los listados el propio día de la clase. De la primera clase, yes, ellos mandan una notificación al correo. Ah, no sé okay. si te le enviaron. Ah, sí, no, ahorita por el momento no me han enviado nada, pero sí envié documentación. Porque a mí sí me cayó una notificación. ¿Y cuál fue el procedimiento, José Enrique? Lo normal, solo lo de mismo del módulo anterior, de ese módulo. Sí, lo mismo. Ajá, porque a mí me cayó una notificación de que me había sido un problemita con una firma. Ajá. Entonces, pero de ahí todo lo demás ya estaba, y igual a una compañera yo vi de que ahí publicó de que lo de ella ya estaba todo, que ya le habían confirmado hasta eso, que iban a quitar el horario de 7 a 8. Okay. Yo como sinceramente me he descontinuado un poco de estas clases porque en el trabajo sí me han agarrado demasiadamente arriba, entonces no he estado demasiadamente pendiente, okay. Pero voy a ponerme corriente, ajá. Vale, es bueno saber esto. Sí, fíjese que por eso es bueno que se compartan la información entre ustedes en el chat grupal para que tengan idea de cómo va el proceso. Bien, clase. Hoy sí, mañana no tenemos clase, ¿ok? Aclarando eso, vamos teacher, bien. Vamos con la sección 4 finalizada. Tell me. Teacher. Yes. Hasta para mañana es como último día para presentar todos los ejercicios, ¿verdad? Sí, mañana viernes. No, pero hasta, de la sección 4. Yo tengo... Hasta acá, hasta este. Ah, esa. Es que sí. En no. algunos me dijeron que había que avanzar en el 5, en la sección 5. Yo hice esa pregunta y no me respondieron porque según las indicaciones dice la mitad del punto 5. Ajá, está en el chat. Sí, en el chat está. Pero en inglés corporativo, de inglés corporativo me escribieron. Chicos, pero no pueden complementarlo si no lo hemos visto. Así que eso es lo que yo, no Paola, no Paola, porque no lo hemos visto. Eso es lo que yo pensé. Por eso mi pregunta, porque ahora me llamaron justamente para eso, porque yo estoy en el último, en ese. Entonces, y me dijo, tenía que avanzar en el 5. Entonces yo dije, bueno, lo mejor por el tiempo, ¿no? Sí, ahí sí, pero mejor que ahí sí yo no estoy de acuerdo, y fíjense que sí, va a ser un comentario que voy a hacer porque van a complementar algo que no hemos visto. A mí me el gusta 20, que igual, y igual, esa yo no lo he hecho por eso tampoco. No, clase, no se preocupen. Trabajemos. El 20 de septiembre lo subió ella. Pero se nos dio una calendarización en la primera semana, y se fijaron, la sección 5 va hasta la próxima semana, así que literalmente dice semana 3 complementar sección 4, dice. Ajá. Y un 50% de sección 5, entonces yo por eso pregunté y no me respondió ella. Paola ni nadie, exacto. Sí, a mí sí me quedé, yo me quedé con la inquietud porque le puse buenos días de la sección 5, ¿cuál sería la mitad? Hasta que Inés tendría que hacerlo, vieron y no
no respondieron. Entonces no, pero me quedé no, chicos, con ¿saben qué hagamos? Vamos a tratar de ir complementando también en clase esos ejercicios por si hay dudas y estar listos para el miércoles, lo más el miércoles con la sección 5 finalizada y con el final exam, para que ustedes tampoco vayan a tener ese inconveniente, ¿ok? Don't worry, okay, y estoy para apoyarlos, pero sí, sí, creería que no nos vayamos a la sección 5 si no sabemos complementarla, y no es la idea que complementen solo por complementar, no. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan y que sepan por qué estamos dando esa respuesta en la plataforma. Sí, esa es la lógica, pues, o sea, esa es la lógica. Si no se ve algo que, o sea, cómo va a responder algo que no se ha estudiado. Entonces. That's right, ok. But don't worry, tienen mi respaldo, chicos. Cualquier cosa, ahí estamos. Nos vemos el lunes. See you on Monday. Okay. Bye bye. Yeah. Have a good night. Bye bye. 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 See you tomorrow. No, see you on Monday. Bye bye. Okay. Good night. Bye bye.